May I speak to Elsie? Speaking. How would you like to go to the town with me tonight? Of course, why not? Voltar a la radio, revolución, punta que va a durar la Bienvenidos a Voltaje FM, aquí en Voltaje Radio Revolution. El día de hoy tenemos en nuestra serie de podcast Reinas del Rock a una invitada especial desde Argentina. Hola. Sofía, bienvenida a Voltaje FM. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Muy contenta y muy agradecida porque desde la primera canción que saqué, Voltaje siempre fueron muy amables conmigo compartiendo mi música y, bueno, compartiendo estos espacios. Sí, muchas gracias. Sí, para nosotros siempre hemos estado desde la canción Aire en mis pulmones pendientes de ti porque con seguridad
va a llegar a sus objetivos. Este tema que estamos escuchando ahora mismo aquí en Voltaje FM, Aire en tus pulmones, es un tema que para nosotros es un hit. Y si no lo sabías, te comento que compartimos en nuestra serie de podcast siempre tu canción ahí entre la programación. Ah, bueno, muchísimas gracias. Qué honor. Sí, para nosotros es un gusto. Cuéntanos, ¿qué es lo de nuevo que tienes ahora en tu repertorio de canciones? Porque vimos que en el canal de YouTube presentaste hace poco uh-huh. un nuevo tema. Sí, un nuevo álbum que se llama Pasajera. Y son 7 canciones que surgieron en mi estudio en mi casa. Y sí, es un sonido que la verdad, me divirtió mucho todo el proceso. Así que estoy contenta con el resultado porque, no sé, yo siento que por lo menos yo al escucharlo siento que refleja un poco el haber pasado bien ese momento haciéndolo, ese proceso. Así que sí, Pasajera es mi nuevo álbum. ¿Cómo le describirías a las personas que no han escuchado Pasajera esta canción que presentas ahora? ¿Es igual que Aire en tus pulmones o es otro estilo? Sí, yo creo que un poco al ser también un poco está todavía ese espíritu de Aire en mis pulmones. Son 7 canciones y algunas yo creo que comparten esa sensación de Aire en mis pulmones, pero más que nada también creo que por eso quedó el nombre Pasajera. Es como transcurren 7 canciones con un como si fueran ratos y momentos distintos entre sí, con sonidos distintos entre sí. Que espero que disfruten quienes lo escuchen, ¿no? Sí, yo creo que el ambiente de Aire en mis pulmones está en cada balada que hago, porque es un estilo que me sale, digamos, de composición, que yo creo que sigue apareciendo cada vez que me tomo ese momento para componer canciones así, ¿no? Más introspectivas y viendo que sale. Sofía, vamos al primer bloque de canciones. ¿Te parece si nos haces el honor de tú invitarnos a escuchar uno de tus temas aquí en Voltaje FM y lo nuevo de Sofía Pil? ¿Cómo no? Bueno, los invito a escuchar una de mis canciones, no sé, ¿alguna en particular? Sí, nos gustaría mucho escuchar, bueno, el hit de nosotros es aquí, Aire en tus pulmones, pero también queremos también queremos escuchar muy algo bien, nuevo. Escuchemos. Dime. Muy bien, escuchemos la que prefieras y bueno, de nuevo les agradezco el espacio y espero que disfruten de las canciones que vayamos escuchando. Bien, vamos a escuchar lo nuevo de Sofía Pil aquí en Voltaje FM y ya regresamos en este primer bloque de canciones independientes aquí en Voltaje Radio Revolution. Y estás escuchando Voltaje Radio Revolution. Thank you.
Vuelve
quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú. Bien, estamos aquí de regreso en Voltaje FM, aquí en Voltaje Radio Revolution. El día de hoy tenemos una invitada especial, Sofía Pil, desde Argentina. Recuerda que nos puedes encontrar en el canal directo de radio.voltajemag.com o en nuestras redes sociales como iVoox, YouTube o Facebook. Sofía, el nuevo tema de Pasajera me parece un tema
que tiene algo así como más, también un toquecito electrónico, se podría decir, o algo más sí. como... Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de este nuevo material? Y te felicito porque en esta época de pospandemia sigues activa y eso es lo que nos ha motivado a llamarte, a saber cómo estás y qué estás haciendo. Así que cuéntanos después de la pospandemia, que se podría decir, ¿qué tan difícil le viste o cómo te sientes después de todo esto? Yo creo que lo que modificó más... Sacando el tema de salud, por supuesto, ¿no? Como hablando de lo que haya dejado por fuera de la temática de salud. Yo creo que cambió un poco en los hábitos, las formas de hacer las cosas. De hecho, cómo estamos conectados nosotros de esta manera, ¿no? También a la hora de componer un poco cambió, porque veníamos de una cuestión más de sala de ensayo y de banda y de ir probando tocar en diferentes lugares. Y es, a raíz de la pandemia un poco como, sí, empezamos a ver, bueno, ¿cómo encaro esto que quiero hacer con las herramientas que tenga? Un poco nos modificó a todos, supongo, ¿no? O por lo menos así lo siento. Y sin ir más lejos, en Pasajera, a diferencia de álbumes anteriores o canciones anteriores, me hizo acordar mucho a cuando era chica y tenía ganas de hacer una canción y era, bueno, a ver cómo hago una canción acá en mi casa con lo que tengo. Y hacía las canciones de a capas, ¿no? Como que regresaste, bueno, a los inicios de alguna manera. ¿Cómo? Como que regresaste a los inicios de alguna manera, exacto, recordaste. Exacto, por eso te decía lo de divertirse, porque me hizo acordar mucho a esa sensación, como no tengo idea qué va a salir de esto, no sé si lo voy a compartir cuando los termine, veremos, como sin ninguna presión, simplemente por el hecho de tengo ganas de hacer una canción. Y creo que eso también fue un efecto post-pandemia, digamos, el no planificar demasiado, porque nos damos cuenta que planificando después el panorama cambia totalmente. Entonces dejándose llevar un poco por qué tenemos hoy, a ver qué tenemos ganas de hacer hoy con lo que contamos. Ya veremos qué vendrá después, qué hicimos antes. Yo creo que eso no lo había pensado hasta que lo hablamos ahora, pero me parece que puede ser un efecto post pandemia, el volver un poco a no pensar tanto en los planes. Y mira qué que... haremos. Y mira que justo yo estoy pendiente de tu trabajo, porque vi el video también de Noodle Bun, Poca Tolerancia, sí. Y me pareció también muy así como underground, alternativo, con energía. Me gusta mucho tu música, te felicito por lo que haces. Y como te digo, me motiva eso de que después de la pospandemia sigues activa y sigues y te mantienes. Y eso es algo muy chévere. Yo miro también... que te mantienes independiente porque tú deseas o porque realmente tú crees que es la situación de la industria en la actualidad. Porque tienes algunas, por ejemplo, esa canción que te comento de Aire en tus pulmones, para mí es un hit que te aseguro que en cualquier lado pues podría eso funcionar bastante bien si se le promociona más, ¿no? Claro, qué bueno, muchas gracias. Yo lo que siento es que por ahí cuando era más chica o proyectaba más, como te decía recién, digamos, ahora me no sé cómo decirlo, pero es como si me dejara llevar, no siento presión por lo que hago. O sea, yo hago la música porque me gusta hacerla. Qué entonces bien. A diferencia de cuando era más chica, de tener más ambición de, bueno, ¿qué hago con esto? Que está bien, hago esta canción, pero esta canción tiene que sonar en tal y tal lugar y tengo que tocar en tal y tal lugar. Ahora es diferente, ahora es como, bueno, yo lo hago porque me gusta y genial si puede llegar, creo que cada persona que lo escuche, sumando de a una persona que lo escuche, ya eso me da satisfacción. Y creo que eso, por eso también vuelvo a lo anterior, que es como, bueno, como cuando era chica, es hacerlo por el hecho de hacerlo, porque a mí me gusta hacerlo. Y sí, por supuesto, todos los que hacemos algún hecho artístico tenemos ganas, nos encanta que haya gente del otro lado que lo disfrute, que nos acompañe. Por eso agradezco a cada persona que se contacta conmigo, como lo estamos haciendo ahora nosotros. Agradezco cada espacio y cada persona que se suma a escuchar lo que hago. Pero ya no percibo el, uy, a ver qué sucede con lo que hago.
ya no voy y me contacto con, apuntando, ojalá tal discográfica me diga que está cambiando tanto, las reglas del juego van cambiando tanto. Así que es. Un poco, y lo noto en colegas, ¿no? Un poco es, bueno, vos seguí haciendo lo que a vos te gusta hacer. Y ya irán apareciendo, creo que cada paso que vamos dando es importante de por sí. Ya no pensar tanto cuál es a dónde estamos llegando con lo que estamos haciendo. Qué me parece, bien. ¿No? No sé, creo que también es un tema de ir creciendo. Y mira que justamente... cambiando las prioridades. Y mira que justamente es por eso que estamos en este podcast, porque en este programa siempre vamos un poquito más allá de la música, que es la última pregunta, y la última pregunta que siempre les tenemos a nuestros artistas en este podcast. Pero antes de eso, me gustaría que invitemos ahora sí a escuchar Aire en mis pulmones en este segundo bloque de canciones de bandas y grupos independientes que lo compartimos aquí en Voltaje FM para toda la radio escucha, la audiencia de Nueva York, de New Jersey, donde estamos más con nuestra base de datos. Por favor, Sofía, invítanos a este segundo bloque de canciones, a escuchar tu tema aquí en Voltaje FM para seguir con esta interesante entrevista. Cómo no, bueno, los invito a escuchar Aire en mis pulmones, que es la canción con la que hicimos el primer video, y justamente lo hicimos en las calles de Nueva York, recorriendo así un poco, tomándose un día de caminata, cantando esta canción. Así que espero que la disfruten. Muy bien, vamos a escuchar Aire en mis pulmones de Sofía Pil aquí en Voltaje FM, en Voltaje Radio Revolution. Aire en mis pulmones, aire en mis pulmones.
escuchando Voltaje Radio Revolution. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Espacio publicitario. What is your name? ¿Qué? What is your name? ¿Qué dices? Si no sabes decir tu nombre en inglés, esta es tu oportunidad. English is possible. Memorización y aplicación de la gramática inglesa. Técnicas para no olvidar el inglés. Perdiendo el miedo a hablar el inglés. Conversaciones y pronunciación. Programa Little Teacher y becas internacionales. La enseñanza será basada en el aprendizaje de estas habilidades que garantizan el entendimiento del idioma. Cualquier información, www.englishispossible.com. English is possible. Te abre las puertas al inglés.
DMA, Digital Media Art Seminarios, presenta quinto seminario Era Digital. Obtenga conocimiento en alta demanda, efectos especiales, edición fotográfica, logos, tarjetas, volantes y publicidad. Diseñe su web, su negocio en el Internet, su empresa en el mundo digital. Información 24 horas al día de su idea, su servicio o producto. Visita nuestra página dma.voltajemac.com. 12 años de trayectoria. Es la marca oficial al reconocimiento del talento local, los Latin Rock Music and Talent Award. Visita la página slamfest.voltajemac.com para la lista completa de nominados. Únete al festival con el hashtag Slamfest y prepárate para la noche más importante del rock local y movimiento independiente. Fin del espacio publicitario. Hola, ¿qué tal? Somos Mansú y estás escuchando a Voltaje Revolución Radio.
Muy bien, estamos aquí de regreso. Sofía, ¿estás con nosotros todavía? Por supuesto. Bien, gracias por estar aquí con nosotros en Voltaje FM en nuestra nueva temporada de Reinas del Rock aquí en este mayo del 2023 que comenzamos un mes de nuevos podcasts, nueva temporada. Y nuestra primera invitada desde Argentina, Sofía Pil. Muchas gracias, ay, Sofía. ¡Ay, qué honor con ese nombre! ¡Qué honor formar parte de las reinas! Muchas gracias. Sí, mira que nos ha ido muy bien con esos podcasts del año pasado. Hicimos Reyes del Rock. Dijimos, este año, este mes vamos a comenzar esta nueva temporada con Reinas del Rock. Ya que estábamos de reyes, ahora pasamos bueno. A las reinas. ¡Qué bueno! Me encanta. Sí, ya estás en la... en la lista de entrevistas que están próximas a hacerse en Voltaje FM. Todo esto lo puedes encontrar en radio.voltajemac.com. Ahí puedes encontrar los podcasts que se han hecho anteriores y los que vienen a continuación. Sofía, este video que la verdad que a mí me gusta mucho, que te comento así en privado, que nadie se entere. Yo tenía antes un sello que estaba activo y dije... si tuviera el sello activo nuevamente, con seguridad, Sofía sería de las artistas que estaríamos promocionando desde ahí. Pero mira, voy a hacer desde donde yo pueda. No, no, es que estamos ahorita, como dicen, en stand-by. Estamos pasivos. Pero voy a seguir apoyando tu música porque yo sé que es algo que vale mucho y hay que apoyarlo. Me gusta mucho que seas independiente. Y que tengas esa personalidad de alternativa, de indie, así que chévere. Sofía, en la pregunta que quiero antes de que te vayas de este programa, de esta entrevista, quiero saber un poco más de ti, pero ya no de tanto de la música, justamente de los temas que hablas. Yo pienso que lo que me comentas de... ahora ya no estamos haciéndolo así como con la misma energía o con la misma intención de antes, porque tal vez descubriste que ya eres la fuente. Que eres la fuente de lo que tú quieres y solo te conviertes en eso. ¿O me equivoco? ¿Qué tú crees de eso? A ver, no lo había pensado así. Porque... como entonces no necesitar algo de afuera, digamos. Sí, porque si tú deseas, solamente lo haces porque te gusta, te sientes uh-huh. bien. Entonces, a este tema le quería sumar esta pregunta. Para ti, ahora en esta época de tu vida, después de todo lo que hemos vivido últimamente en la humanidad, uh-huh. ¿qué tú le recomendarías a los artistas independientes y también, de alguna forma, a los artistas que ya están tiempos y que de alguna forma... como tú dices, veo colegas en otra historia. ¿Tú piensas que tal vez la parte interna, como tú mencionas, el querer hacerlas de corazón es súper importante? Tal vez más importante de lo que realmente queremos reflejar afuera. ¿Cómo me explicarías esa parte? Sí, tú? Sí. De hecho, yo lo diría desde la infancia. Cuando un nene o una nena se nota que tiene una pasión por algo, me parece sumamente importante... apoyar ese talento que se nota que tiene. Por suerte, por lo menos yo en lo personal, vengo de una familia que siempre apoyó cuáles eran mis inquietudes. Entonces eso de adulta, yo siento que se refleja porque naturalizamos, si pudimos cubrir esa curiosidad, de adultos seguimos creciendo y seguimos aprendiendo cosas de los que nos gusta. Y lo vamos naturalizando. Como te decía recién, yo naturalmente me dan ganas de hacer canciones desde chica, no sin analizarlo demasiado, simplemente decir, y tampoco es que digo, ay, qué gran compositora que soy, no estoy diciendo eso, sino si le damos bola a eso que nos gusta, no importa nada más del contexto, a dónde vamos con eso, y para qué lo hago, y a dónde voy. Lo importante es darle bola a eso que naturalmente nos despierta placer, ¿no? La pasión, el deseo, claro. Escribirse. Y mira que mencionas algo de los chicos. Yo veía antes que tú tenías de alguna forma un afín con los más pequeños, ¿no? Como que tenías algún... Sí, lo tengo. Vi algo en la historia tuya de videos o algo así. Uh-huh. creo que tenías algo así. Me abrió muchísimo la cabeza, sí. Por suerte... tengo un espacio en el que desde hace muchos años
trabajo en espectáculo para chicos, o sí, en diferentes contenidos para chicos, teatro, video, canciones. De hecho, compongo también dentro de este proyecto para chicos. Y sí, a mí me abrió muchísimo la cabeza porque no es que las hubiese sentido cerrada antes, sino que digo, qué divertido es estar acá y conocer estos escenarios diferentes, gente que me ha pasado el otro día, gente que por ahí escuchaba nuestras canciones cuando eran muy chiquititos y hoy ya tienen, no sé, 10 años y nos dicen, ay, ustedes son mi infancia, nos dijeron el otro día. Digo, qué locura, qué lindo, que quizás naturalizamos algo que es muy especial, que es ir creciendo con una generación de chicos. Así que sí, ese lugar para mí es maravilloso, que es el Sapo Pepe y las Pepas, es un espectáculo para chicos. Sí, exacto, eso lo había escuchado en alguna entrevista que vi de ti. Y me pareció interesante la, de alguna forma, otra cara de tu profesionalismo, ¿no? En otra rama, en otra área. Uh-huh. Así que, por mi parte, pues bien que tengas eso con los chicos. Y te digo algo, me gustaría mucho que continúes como estás, especialmente enfocándonos en este tema, porque las canciones muchas veces, a veces, cantamos y nos damos cuenta que el contenido de letra no es tan bueno. Sí, entonces... Claro. Entonces tú con esta visión que tienes, me imagino que ahí te dejo un encargo. Ayúdanos con esta música que tenga un buen mensaje, Sofía, porque tú eres una compositora que yo estoy seguro que lo puedes plasmar. Yo como me encantaría tener esa habilidad, pero no la tengo. Bueno, pero tenés un montón más que se notan, como generar estos lugares. Bueno, muchas gracias. Sofía, un mensaje para la radio escucha de acá, del área triestatal. ¿Qué sería tu mensaje? ¿Cuándo vas a estar por acá? Ay, ojalá que pronto. Sí, tengo muchísimas ganas de ir para allá. Mira que ganas de ir allá, de tocar en algún lugar por allá. Mira que en julio hay el LAM. No sé si tú has escuchado del Latin Alternative Conference ahí en Manhattan. Te recomiendo y les recomiendo a todos porque ya viene el LAM, es un evento que lo hacen cada año, el sello de California National Record, que siempre nos trae el LAM en el verano acá en Nueva York, así que todos pueden visitar latinalternativemusic.com. Ah, me voy a fijar. Y ahí hay un evento muy interesante porque es una conferencia donde también tenemos showcase, el Voltaje ha sido parte de esta conferencia durante mucho tiempo, así que también les invito a las personas que quieran la entrevista con Thomas Kuhnman, quien es el CEO de LAM, de National Record, que también podrían encontrar el podcast aquí en nuestro radio.voltajemag.com. Sofía, antes de que nos despidamos, ahora mismo, ¿en dónde estás tú de Argentina? ¿En qué parte de Argentina estás? En Buenos Aires. ¿O tú vives allá en Buenos Aires? ¿Todo el tiempo has vivido en Buenos Aires? Sí. Muy bien. Bien, Sofía, gracias por tu tiempo. Sé que también estás en otras actividades. Nos gustaría mucho pues estar siempre en contacto para poder tener siempre lo último de Sofía Pil. ¿En dónde nos puede, ¿dónde podemos encontrar más información de tu música y de tus actividades? Sí, en cualquiera de las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en Instagram, el que sea, Sofía Pil, con doble L, como Pil. Y bueno, nos encontramos ahí, ya pueden escuchar el álbum que les decía recién, Pasajera, y las canciones anteriores, que si no las escucharon, espero que les guste. Muy bien, muchas gracias, Sofía, por ser parte de esta nueva temporada de Reinas del Rock aquí en Voltaje FM, Voltaje Radio Revolution. Te agradezco mucho, un gran abrazo a la distancia, espero verte muy pronto en persona y pues espero seguir disfrutando de tu música, así que complácenos con esa hermosa música que sigues haciendo y continúa. Muchísimas gracias. Que te vaya... Bueno, y un saludo enorme para todos los que estén escuchando. Muchas gracias a ti, que te vaya muy bien, éxitos. Igualmente, mucha suerte con las reinas del rock. Gracias, tú fuiste que estrenó, así que genial. Ay, un honor. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien, un abrazo. Igualmente, un abrazo.
Estás escuchando Voltaje Radio Revolution. Hoy busco el ruido de las avenidas. Quiero escuchar una conversación. Me enredo con mis propios hilos y uno más se descosió. Porque parece ser solo un mal día. Tengo forma de salteármelo y no quiero arrastrarte conmigo. Si la ironía a veces no me gusta y mi energía te puede afectar, mejor mezclarme con el ruido de una gran ciudad. Solo quiero alterar el orden. Cuidarse, ¿a usted qué le importa? Insiste, abusa, me usa, hasta lo disfruta. No voy a dejar que me aplaste, ni que me discuta. Dice que ahora hay que tener cuidado, que no se puede joder con nada, todo es desvirtuado. Para de perfumar la mierda de este patriarcado. La cosa no da más, ya no mires para otro lado. Yo sola corono mi templo, los reinos decido en qué gasto mi tiempo. Recuerde y délo por hecho, escuche bien. La onda verde está que crece, nadie va a impedir que prese que me acontece. Porque poco importa lo que a usted le parece, será mejor que sea consciente. Soy la DJ de mi fiesta, quemada si le molesta, le redoblo la apuesta. Esta vez tomó la rienda. Empoderadas, estamos cambiando la jugada. Nada más que contamos que pasa.
الرعش تخمين شو في Voltaje Radio Revolution. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprieta del gatillo y entonar lo que se crea, sube, siempre será noble la tarea. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprieta del gatillo y entonar lo que se crea, sube, siempre será noble la tarea. Nuestro artículo primero es totalmente inamovible. No queremos migajas, queremos sentirnos libres. Todo cambio tendrá por resultado consecuencia. En pie de guerra, estamos en resistencia. Nuestras visiones no merecen objeciones. Por lo tanto, seguiremos con las mismas condiciones. Nuestro bando apunta a todos los objetivos. Ustedes corporativos, nosotros caja de ritmos. Reaccionamos porque nos sentimos vivos ante la belleza de un ser más activo. Nuestra tonada es agresiva y relajada como la melodía que en realidad nadie miraba. Y antes de la nada en la cancha daremos todo. Nuestra postura intransable incluso ante los lobos. No le tememos a los toros, por eso damos los votos. Los polos por los codos, no queremos de sus tronos. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea. To go higher first, gotta dig the depths of the earth. Weed out the roots of evilness like a hex of a curse. Plant the seeds into fertile soil of resistance. Bears the fruit to feed us so we return flesh to the dirt. It's effortless work, do more what you love. Years of tears, sweat and blood, simultaneous death and the birth. Full cycle like a merry-go-round. Ultrasound to wearing the crown to the burial ground. From the bottom up, we horizontal. They top down, hit them like a million raindrops. Should have wore a poncho. More than organized, form the rivers, oceans, ponds flow. They try to shit on us, we turned it into compost. Try to beef with us, we turned it into pot roast. Crisis turns to opportunity, timeless like clocks broke. In a flash, they can crash like a stock market. Hot garbage, trash, we the cream of the crop harvest. Marcus. Apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprietar del gatillo y entonar lo que se crea. Sube, siempre será noble la tarea.